Ya, chicos, buenas tardes a todos. El día, bueno, las pasadas clases hicimos ya bastante de lo que es diseño y la última hicimos ya personalización. Y ya con eso creo que pueden hacer ya varias aplicaciones con distintas vistas, pueden hacer ya personalizar ya, aunque sea un poquito más. Si van a investigar un poco más, van a encontrar un montón de cosas más como personalizar una vista. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es entrar netamente a hacer funcionalidad. Es decir, ya no nos vamos a enfocar mucho en la parte del diseño, sino ya nos vamos a enfocar a hacer la parte de funcionalidad de la aplicación que vayamos a hacer. Y ahí es donde vamos a meter todo lo que es, en este caso, el lenguaje predeterminado para hacer aplicaciones móviles en Android, que es Java. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con eso. Para empezar, créense un nuevo proyecto, por favor. En mi caso lo llamé de esta forma. Créense un nuevo proyecto. Quiero ir. Tú eso quieres ser popular. Ya una vez que hayan creado su proyecto en blanco que tengan, obviamente como cualquier proyecto que les crea la primera vez, siempre tienen solamente una. Ahorita no vamos a hacer mucho de diseño, luego para hacer un poco de funcionalidad vamos a tocar la parte del diseño. Ah, la parte que vamos a tocar más es esta de acá, la que dice dentro del directorio Java. Ya hay acá dos paquetes que dicen Android Test y Test. Esos son para pruebas unitarias que se realizan en las aplicaciones, ya sea con alguna librería como Expresso u otra que les permita hacer testing de sus apps. Y el paquete que nos interesa acá es este de acá, que se llama, bueno, que tiene el archivo main activity, que es un punto Java. Si ingresan a ese archivo, el punto Java, pues tenemos ya una estructura de una clase. Para los que no sepan Java, todo en Java se basa a través de objetos, ¿ya? Y esos objetos se convierten en clases. Es decir, que toda esa cosa de ahí que ven es un objeto y se convierte en Android en una clase. Y en este caso, esta clase me representa a un activity, es decir, a toda la pantallita que yo tengo de mi aplicación móvil. Como hicimos ya toda la parte del diseño, un XML me permite tener todo el diseño de una pantalla, de una sola pantalla. Y acá en la funcionalidad lo mismo. Toda esta clase de acá me permite darle funcionalidad al diseño que yo vaya a enlazar, ¿ya? Entonces, la sintaxis básica de esta clase es eso, por defecto que se les crea. La mayoría debe saber, pero la estructura básica para crear una clase es esta: escribir esa sintaxis public class, el nombre en este caso que se llama, es un activity, se llama main activity, y está heredando de una librería de una clase de compatibilidad que es app compat activity.
Y acá pueden heredar directamente de Activity, pónganse por ejemplo. No les va a dar, bueno, tienen que importar nada más la. Su librería. Alt intro. Y les va a dar, o sea, de esa forma se puede hacer. Pero hacemos con App Compat para que pueda ser compatibles con versiones más anteriores a la que en la que estamos compilando, porque si no va a haber cosas que no sean compatibles con la con versiones anteriores a esta en la cual estamos compilando. Entonces, el extend les permite decir de dónde están heredando algo. Ahora acá entra lo que les mandé en el chat, les mandé que para que se descarguen una aplicación o que vean también una imagen que les mandé ahí. Como todo en la vida tiene un ciclo de vida, ¿verdad? El ciclo de vida de cualquier persona, un humano, es 3 años. Nacer, crecer, programar, ir al Dota. Ya, entonces, a ver, vamos a mostrarles ahorita acá. Ya, vayamos primero con esto hasta que pueda pasar. Esto acá. Ya, entonces, para explicarles ya un poco toda esta parte. Acá tenemos un método que se llama, bueno, que tiene como nombre, recibe una variable, un parámetro de entrada dentro de ese método, y encima del cual dice, hay una sentencia, una palabrita que dice override, arroba override. Esos métodos, si ven algún override como este que está ahí, es que ese método es nativo de toda esta pantalla, o que ustedes lo han implementado en alguna interfaz. Eso de interfaz es igual, es un cacho ya complejo de explicarles, pero si ven métodos como estos, pues o es nativamente del lenguaje, es un método del lenguaje que ustedes lo pueden sobrecargar, pueden modificarlo, o que ustedes ya han creado esos métodos en alguna interfaz y las están utilizando en esta activity. Ahora, ¿para qué me sirve este método onCreate? Como les decía, cualquier aplicación, así como cualquier persona tiene un ciclo de vida, también las aplicaciones tienen un ciclo de vida. Déjenme compartir un cachito hasta acá. Oye, ¿me escucho?
Ya, entonces, cada vez que ustedes ejecuten cualquier aplicación móvil, ya sea cuando entran a WhatsApp, entran a Facebook, entran a cualquier aplicación que ustedes tengan en sus móviles, sí o sí pasa por todo este flujo de acá, que se ve en la pantalla. Lo que pasa primeramente es que la activity se tiene que crear, como se ve en la parte de acá en la esquina inferior, izquierda. Primeramente, lo que tiene que pasar en cualquier aplicación móvil y de una activity en específico es que tiene que crearse. Luego de eso, es decir, que está entrando un método llamado onCreate, como está acá. Entonces, cuando se ejecuta esta pantalla, esa activity que estamos haciendo ahorita, el método que va a ingresar va a ser a ese. Y todo lo que hay dentro de ese método, todas las sentencias e instrucciones son las que se van a ejecutar, ni bien nosotros abramos esa activity. Entonces es por eso que es el primero acá el punto de partida que tenemos del ciclo de vida de Inactivity. Entonces aquí acá les menciona, bueno, a qué método va a entrar y cuál va a ser su estado actual. Esos los verdecitos les muestra el estado actual en el que están esas activities. Bueno, esa activity en este caso. Entonces una vez que la activity entra al método create, va a pasar acá. Su estado va a pasar a estado creado. Luego de eso va a pasar a un estado inicial, es decir, que va a entrar a un método llamado onStart. Igual podemos crear, sobrecargar ese método, es decir, modificar y poner instrucciones, que, sea, que después de que lo cree entre el método onStart, y en el onStart quiero que me muestre un mensaje de bienvenida, digamos, bienvenido y tu nombre, digamos. Quiero que me muestre eso. Quiero que se muestre eso dentro del método onStart. Y su estado ya de esa activity pasa a ser start. Luego de eso pasa a estar resumido. Es decir, o sea, esto pasa en milisegundos. O sea, pasa este método, entra este y luego se ejecuta el un resumen. Es decir, que se ejecutan tres métodos al momento de abrir cualquier activity. ¿Ya? Primero se entra onCreate. Luego entra el método onStart y luego entra al método onResume. ¿Y eso por qué? Porque cuando se crea es un evento que está ocurriendo dentro del móvil. Cuando se inicia igual pueden ocurrir otros eventos que, si ustedes quieren que ocurra algo, pues lo pueden hacer. Y si no, se pasa directamente al onResume. Y el onResume es el estado común de cualquier pantalla que tengan en sus aplicaciones. Es decir, ustedes hacen clic en entrar a WhatsApp. Al hacer clic en entrar a WhatsApp, lo que está entrando es onCreate, onStart, y al finalizar, para que se ponga la pantalla y de sus mensajes, contactos y demás, se pone dentro del método onResume. Entonces siempre es cuando ejecuten cualquier activity, se ejecutan esos tres métodos. ¿Ya? Luego, ¿cuándo se pausa? Por ejemplo, tenemos un menú. En un botón queremos abrir un menú. Y el que pasa a estar en primer plano en la pantalla, ¿quién va a ser? Cuando abren, a ver, cuando... ¿En qué aplicaciones conocidas hay menús? Y ahorita no tengo, pero... En cualquier aplicación móvil, cuando abren un menú es una pantallita pequeñita, más pequeña que la principal, que se sobrepone a la que está abajo y todo el borde se pone más oscuro. Entonces ahí la que está en primer plano es ese menú. Y ahí cuando hacemos eso, lo que pasa es estar, la activity que estamos manejando, la principal de abajo, pasa a estar en estado pausado. Ya no está el método, ya no ha entrado al método resumido. Pasa a estar a pausado. Y ese va a ser su estatus actual de esta activity. ¿Y quién va a estar en primer plano, en resumido? El cuadro de diálogo. Entonces ese cuadro de diálogo igual tiene un ciclo de vida similar a ese, pero que va a estar en primer plano en ese momento que estamos utilizándolo. ¿Y qué pasa cuando hacemos un stop? Ese método se ejecuta cuando nosotros hacemos el clic de atrás, de cualquier móvil que tiene el botón de atrás.
hacemos clic en stop y es como si hiciéramos un cerrar en cualquier ventana de Windows. Entonces, al hacer atrás, lo que va a entrar es al método onStop y su estado actual se va a volver detenido. Y finalmente lo que va a pasar es que se va a destruir. Entonces, todos los textos que ven ahí son métodos que están en Java, que pueden modificarlos y que sí o sí se van a ejecutar en algún momento de sus aplicaciones. Y eso les permite que manipular bien las pantallas que tengan. Por ejemplo, si tienen una aplicación que tenga 30 pantallas y alguien se ha debido topar con alguna aplicación que abrían algo, les abría otra pantalla. Abrían algo, de esa pantalla abrían otra cosa, les abría otra. Abrían otra, les abría otra. ¿Qué pasaba cuando hacían atrás? Iba a la otra activity, volvía a la otra, volvía a la otra, volvía a la anterior. Entonces eso está mal, no se puede hacer eso. Eso quiere decir que está estructurado mal la aplicación, o sea, no están controlando bien todo esto. Porque cada activity que abren es un espacio de memoria que están ocupando más ustedes en sus móviles. Mientras más activities tengan abiertas, y es por eso que sus móviles se vuelven lentos, es por eso que mucha gente se queja de que, bueno, que sus móviles están lentos, que no reaccionan y demás. Entonces, una de las razones puede ser eso, que no manejaron bien este ciclo de vida de todas las pantallas que manejan en sus aplicaciones y están sobrecargando su memoria. Es por eso que deben saber muy bien toda esa parte de acá, para cuando quieran hacer aplicaciones ya mucho más grandes, que ya sean, tengan miles y miles de descargas y cualquier, o miles y miles de personas la usen. Entonces es importante que sepan todo ese ciclo. Y es por eso que les pasé una aplicación, bueno, el link de una aplicación para que se la descarguen. Y denme un segundito, voy a intentar una vez más conectar esto porque no tengo acá. Alguien le debía pasar, ¿no? Que alguna vez han entrado a alguna aplicación y no había cuándo se cierre. Hacían atrás y no había cuándo se cierre. Es por eso que no seguramente no está bien, no está manejando bien este ciclo de vida que es muy, muy, muy importante. Ya, entonces, esa es la aplicación que les dije que se descarguen de Play Store, que es más que todo, es un poco más interactiva para que entiendan bien toda esta parte de acá. O sea, acá les resumen siendo acá. Entonces, al momento de abrir esta aplicación o cualquier aplicación que tengamos, ¿qué es lo que debería hacer? Les mencionaba,
siempre, siempre, siempre va a entrar primero al método on create. On create. Luego va a entrar al on start. Luego va a entrar al on resume. Y son tres estados que va a tener esa activity a medida que se vaya abriendo. Y luego vamos a ver dónde ocurren esos eventos de allá, del otro lado. Entonces, en esa aplicación la tenemos así, bueno, ya la descargué ahorita. Le ponemos a abrir y al momento de abrir es que se está ejecutando, se va a ejecutar todos esos métodos. Y ahí está. Toda esta activity que, bueno, la deben tener algunos, está en color celeste, simboliza la activity A que tienen ahorita. Bueno, se llama activity A toda la parte, la activity de color azul. Y acá les lanza todos los métodos que se han ejecutado. Entonces, y está apilándose por si acaso el primero es el de más abajo por si acaso ya. Primero, como les decía, ha entrado al método onCreate. Luego ha entrado al método onStart y luego ha entrado al método onResume. Y el estado actual de esa activity en este momento es resumido. Entonces, en cualquier aplicación móvil, cuando está la pantalla ahí estática, su estado natural es resumido. ¿Ya? Si la están abriendo o la están cerrando o la están sobreponiendo con alguna otra activity, pues sus estados cambian. Se puede poner ya pausado, se puede poner iniciado, creado, etc. Entonces, ahí se juega con eso. ¿Qué pasa si abro otra activity luego de esta? Y hay un botón que dice Start B. Mi activity Start B es de color verde. Y ahí se están apilando, como les digo, los métodos. ¿Qué ha pasado con la activity A? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Estaba resumido, luego obligatoriamente sí o sí tiene que pasar a un estado pausado. Y eso es justamente lo que ha pasado acá. Y el estado actual, no lo hemos matado a la activity A, por si acaso, sigue viva. Pero su estado actual es detenido, stop. Y la activity B, la que estamos viendo ahorita, está en estado resumido. Y de la activity B, ¿qué ha pasado? Se ha creado, se ha iniciado, se ha resumido y la activity A se ha detenido. ¿Vale? Entonces, ahí esta aplicación es muy, muy, para que lo entiendan así con Chubis, todo el ciclo de vida de una activity. ¿Qué pasa si abro otra activity? Start C. ¿Qué pasó? Ahí ya tenemos de todas las activities que, bueno, de las que hemos abierto, de la activity A, su estado actual es detenido, stop. ¿Qué ha pasado con la B en la parte de acá? No, perdón, en la parte de acá, la B se pausó, la C se creó, se inició y se resumió. Y la activity B, que es que era la segunda que abrimos, se detuvo, ¿no? Y ahí están los estados actuales de cada una de las activities. La activity A está detenida, así como la B, porque no la estamos viendo. Y el estado actual de la C es resumir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si colocamos diálogo? Eso les decía. Si abrimos un cuadro de diálogo. Fíjense en qué estado está ahorita la activity. ¿Qué activity estamos? En la C, ¿no ve? ¿En qué estado está actualmente la C? Resumido. Si presionamos, si abrimos un cuadro de diálogo, ¿qué ha pasado? Su estado cambió de la activity C y se puso pausado. ¿Por qué? Porque ahorita el que está resumido es el menú. Ese menú que estamos viendo ahí encima, ese es el que está resumido ahorita. Y obviamente la activity de abajo y todas las demás o están detenidas o están, en este caso, pausadas. Y así se juegan internamente todos esos métodos son los que se juegan
para hacer todo esto de acá. ¿Ya? Y por último, ¿qué pasa si yo, bueno, voy a cerrar este diálogo? ¿Qué pasa si finalizo la activity C, es decir, en la que estamos en este momento? Es las activities que vayan abriendo se apilan, como está acá. Abren la activity, digamos, tienen una activity A, como en este caso, se pone acá. Abren una B, se pone encima, abren una C y así se van poniendo encima. Si finalizo la que tengo más arriba, ¿a dónde debería ir? Esta debería desaparecerse y aparecer en esta, ¿no ves? Entonces, la anterior de esta es la B. Entonces, al finalizar, ¿qué ha pasado? La C, ahorita estamos en la B. La C llamó al método onStop, justamente el que estamos acá, el que vemos acá. Llamó a ese método llamado onStop y luego al onDestroy. Y justamente como pasó ahí. Y el estado actual de la activity C, ¿cuál es? Destruir. Es decir, que ya no está ocupando un espacio en memoria y ya no se puede volver a abrir en el estado actual en el que estaba. Ya se murió. Si lo abrimos nuevamente es que se está creando nuevamente esa activity y está volviendo a ocupar otro espacio ya de memoria. ¿Ya? Y otro ejemplo para que entiendan esta parte de los tres botoncitos que tenemos acá abajo en cualquier móvil, o quizá los más antiguos tienen otra funcionalidad, uno de esos. Ya en esta misma aplicación haremos la prueba. ¿Qué pasa si yo presiono el botón de atrás ahorita? Estoy en Activity B. ¿Volvería A? Ya, volvería A. ¿Y qué pasaría con la B? A ver, veremos. ¿Qué ha pasado? Se ha llamado al método onDestroy. Eso quiere decir que hemos matado la activity B. Entonces, este botón de acá, ya lo saben, ese botón que lo tenemos ahí que dice atrás, para que puedan entenderlo de otra forma, nos puede asemejar a que es el botón cerrar que nosotros hacemos en cualquier, bueno, Windows, en Linux, en OS X. Ese es el botoncito que tenemos ahí. Lo cerramos. En este caso estamos matando a un activity. ¿Ya? ¿Y qué pasa si hago atrás? Oh, en este momento, ¿dónde estoy? Se destruye la activity A y se cierra la activity. Exacto. Como ya no tengo, es la última activity que está en la pila, ya debería cerrarse la aplicación. Y antes de eso, tenemos ahorita ya guardado esto, todito esto está en memoria. Es decir, por más que sea texto pequeñito que tenemos ahí, pero todito está en memoria, almacenado. ¿Qué pasa si hacemos clic en este botón de acá? En el del centro. Cuando hacen eso, ¿qué están haciendo? O sea, algunos quizás se acostumbraron, pero no, internamente no saben qué pasa. Eso les podría ser una analogía a este botón de acá. O el minimizar en cualquier ventana de Windows, Linux, etc. Tengo esto. Hago el botón del centro. Clic. Ya lo tengo ahí. Si quiero volver a entrar a esa activity, puedo ir al botón que tenemos acá en el costado derecho. Y eso me da las activities que tengo abiertas, ¿no ves? Eso puede ser una opción, pero si abro nuevamente esa aplicación, ¿qué pasó? Sigo viendo todo lo que utilicé anteriormente. No se me han borrado los datos. Eso hice con el minimizar, ¿no ves? Con el botón del centro. Puedo volver a ingresar y guardo. Y ahí sigue corriendo los metoditos que hemos dicho. Ahora, si quiero borrar todo esto de memoria, ¿qué debería hacer? Cerrarlo. ¿Y cómo lo cierro? Ir atrás, ¿no ve? Si hago atrás y ahora vuelvo a ingresar, ¿qué pasó?
se borró de memoria todo lo que teníamos almacenado en esa lista, toda la pila de estados que tuvo esa pantallita. Y nuevamente se creó toda la aplicación, se creó esta activity desde cero. Y eso les digo, eso es muy importante y es por eso que hay varias aplicaciones así que no manejan muy bien el ciclo de vida y es por eso que se les lentean mucho sus móviles. Pero si saben bien todo esto, o sea, por eso les pasé la aplicación más para que se la descarguen y entiendan bien cómo se maneja todo esto. Y parece un cacho aburrido un principio, pero luego a futuro cuando vayan a hacer sus apps van a ver que es muy, muy, muy importante que sepan controlar bien todo esto. Como les digo, no van a querer hacer una aplicación que tenga 20, 30 activities y hayan 5, o perdón, unas 10 consecutivas abiertas. Debería haber unas 2 o 3 como máximo consecutivas abiertas y o abrir a otro lado, pero esta es la anterior matarla, no sé, y volverla a abrir, o seguir una estructura que no les permita tener muchas activities cargadas en memoria. Eso pensando en los usuarios que no tienen mucha memoria, ¿no ver? Entonces, eso es todo lo que es el ciclo de vida de una activity. Primero entra a crearse, se inicia, se resume. Si solapo con algo, pues se pone pausado. Si lo cierro ese menú que abrimos, se pone resumido nuevamente. Si después de pausado voy atrás, se pone stop, luego se destruye. O si no, si lo minimizo, se pone stop, luego se vuelve a iniciar y se resume. Entonces, toda esa flechita de estructura que sigue acá es sí o sí lo que debería seguir cualquier activity que tengamos en nuestra aplicación. Ahora es distinto a un fragmento, porque un fragmento ya es otra cosa distinta a un activity y tiene un ciclo de vida distinto también a este de acá. Entonces igual, bueno, en alguna ocasión vamos a ver lo que son manejo de fragmentos, pero así, o sea, sí o sí, como les digo, las flechitas que les guían es lo que debería ocurrir en cualquier momento que hagan lo que sea en su aplicación móvil, ¿ya? En sus pantallitas. Entonces, como les decía, como por defecto les crea ese método llamado onCreate, todo, absolutamente todo lo que hay adentro de este método, bueno, para los que no están familiarizados con Java, esto de acá se llama, bueno, es un método que les permite realizar alguna acción que quieran ustedes que hagan. En este caso, la finalidad de este método de acá es crear esta activity, solamente esta activity. Se maneja de esta forma, tienen que colocar, bueno, en este caso está protegido, es decir, que solo es accesado por esta activity de acá. Su método se llama onCreate y dentro de las llaves está todo el contenido de ese método. Ahora, como es una interfaz, está heredando de esa del método que ya hay uno creado llamado onCreate, nada más está heredando todo el contenido de ese. Y lo que nos interesa acá es este método de ahí. ¿Qué hace ese método de ahí llamado setContentView? Lo que está haciendo es asignar una lista, un contenedor de la lista, en pocas palabras. Y en este caso, ¿qué era un contenedor o un group, un view group? Un layout que les permitía colocar dentro de él varias vistas, ¿no? varios views, botones, cajas de texto, imágenes, todo lo que quieran. Y esto de acá, en la parte de res, drawable y layouts, todo lo que tengan dentro de ese layout, bueno, la mayoría van a ser diseños de sus activities. Entonces, lo que está haciendo ahí es decir, ¿sabes qué? Quiero que esta activity de acá tenga este diseño de acá. Entonces, si se dan cuenta, el nombre está así, en ese lugar. ¿Cómo llamábamos un recurso desde XML? Arroba. El tipo y el nombre. Barra. Slash. Y el nombre.
Eso es para llamar cualquier recurso desde o dentro de todo lo que sea XML. Ahora, ¿cómo llamamos a un recurso que tenemos en XML pero desde Java? Y para ahí existe este formato que es R punto, lo mismo, el tipo punto y el nombre. Ahora, ese R de ahí, lo que está haciendo es, este R es una clase llamada R.java, ¿ya? Y lo que contiene esto son puras variables enteras. ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo jalo una imagen a la aplicación que yo quiera, por ejemplo, nosotros hicimos una pantallita bien personalizada y teníamos una imagen de fondo, ¿no ves? Digamos que se llamaba fondo.jpg. Una vez que ustedes lo han adicionado a esta carpeta de acá llamada esta de acá, Draw, o todo lo que hay dentro de res, al momento de arrastrar y soltarlo o copiar y pegarlo dentro de esa carpeta, cualquier cosa, imagen, un XML, SMB Activity Main, cualquier cosa, lo que ha pasado es que dentro de esta clase se ha creado una nueva variable y lo que ha hecho es convertirlo una imagen a entero. Una variable de cadena, un string, lo puede convertir en entero. Un color lo va a convertir en entero. Y esto le facilita a poderlo llamar fácilmente de esta forma. Entonces, dentro de esta clase llamada R.java, nada más tenemos puras variables. Van a ver, bueno, vamos a ver dónde encontrar ese archivo. No se puede modificar, antes, ahora está oculto, pero antes era visible, pero si lo modificaban, su proyecto ya no funcionaba. En pocas palabras. Esto se autogenera, en este caso, esto nunca lo han modificado ustedes. Automáticamente se genera. Entonces, para eso sirve, es un intermediario para poder llamar diseños que están en XML desde Java. Y ahí nada más está haciendo una conversión para convertir todos los recursos en enteros y fácilmente poder llamarlo de esta forma. Si no, sería complicado llamar una imagen, un texto, un color, etcétera, sería más complicado llamarlo. Entonces ese es un mecanismo que utilizaron para poder llamar a cualquier recurso. Entonces siempre cuando queramos llamar cualquier recurso, o la mayoría de ellos, siempre R, en este caso cuando es un layout, es decir, ¿a qué me refiero con un layout? Es todo el diseño de su pantallita, de su aplicación. Entonces R.layout y el nombre del XML, obviamente sin la extensión. Cuando llaman, nunca lo llaman con la extensión. A ver. Entonces, lo que están haciendo es eso. Si no tuvieran este método, su pantalla estaría en blanco. O sea, no tendría absolutamente nada. Y en el test del primer día, había una pregunta que decía, ¿una activity puede tener un diseño, puede tener varios diseños, puede no tener ningún diseño? Entonces, eso se resume en básicamente esto.
Ya. Y eso responde, por ejemplo, a la pregunta que hicimos en el test. Cualquier archivo .java debería estar, por lo común, debería estar enlazado sí o sí a su punto .xml. Es decir, si tenemos una activity llamada 1.java, deberíamos tener su 1.xml. Generalmente, también podemos hacer que ese 1.java tenga su 1.xml y en algún momento que tenga o cambie a un 2.xml. Entonces puede que ese punto .java tenga dos diseños que se ejecuten en la misma activity. También puede ocurrir que esos dos, bueno, dos diseños, y por último podemos tener esto, que una activity solamente tenga un punto .java y no tenga un XML. Puede ser que podemos hacer una activity de esa forma. Y en ese caso ya no necesitaríamos de este método de DK. Es decir, esto ya no existiría. ¿Y cómo haríamos nuestro diseño? Porque si lo tenemos así, solamente nuestro punto .java, no tenemos ningún XML, ¿cómo hacemos el diseño? Pues todo lo vamos a hacer acá. Lo que hicimos, digamos, un text view, adicionamos en XML, pues aquí lo podemos hacer con, digamos, de esta forma, text view t igual a new text view, a los que ya saben programación de método objetos, etc. Nada más hay que crear objetos, darle su orientación, darle el color, darle el tamaño, todo, pero ya desde Java. Y ya no necesariamente hacer un diseño en XML como lo hicimos siempre, con todas estas clases. ¿En qué caso podría dar algún ejemplo sobre en qué caso un solo Java podría tener dos? ¿Qué uso puede tener dos XML? Ah, el de allá, en fragmentos. Se pueden manejar varias pantallas en una sola. Entonces, al manejar fragmentos, podemos tener varios XMLs y podemos llamarlo desde cualquier o en el lugar que nosotros requeramos eso. Entonces, eso se manipula más que todo ello. Y el 4, por ejemplo, el que solo tendríamos el punto .java, eso se utilizaría para aplicaciones que necesiten hacer cosas en tiempo de ejecución. Como hicimos lo de nuestro diseño, esto, por ejemplo, hacíamos un guardar nada más, se mostraba ya directamente en nuestra aplicación. No necesitábamos, por ejemplo, esta característica que les enseñé el otro día, un rayito que hay arriba al lado de play, eso nos mandaba rápido los cambios a nuestro dispositivo o el emulador, ¿no ve? Y esto nada más es temporal. En cambio, este de acá lo que está haciendo es crear nuevamente la aplicación, ejecutarla nuevamente, instalarla nuevamente y recién mostrar. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, una aplicación en la que tienes que rellenar una encuesta, pero en lugar de ocuparte una pantalla te ocupa tres, ¿lo haría de esta manera? Sí, pues, si es que quiere manejar, por ejemplo, fragmentos con ahí los famosos tabs. Para deslizar, ahí maneja distintos, o que te vaya, distintos diseños, por ejemplo, entonces, pero todo está en base a una sola pantalla, porque no está cambiando de toda la estructura de esa pantalla. Pero dentro de eso está manejando varios diseños. Entonces ahí hay esos casos que puede tener uno, dos, tres que necesite. Y el 4, como les decía, como esto de acá es todo plano, es algo que no se compila. Nada más es que hacemos el código y se muestra, parecido a HTML. En cambio, todo lo que es Java necesita sí o sí que ir al compilador, a la máquina virtual de Java o la JVM. Todo ese código tiene que ir primero a esa máquina virtual, esa máquina virtual crear un punto class o ejecutar toda esta clase, y luego de eso recién pasa a mostrar los resultados. Entonces,
Solamente la opción, la tercera, que queramos solamente un punto Java sin diseño, pues nos funcionaría para aplicaciones que necesitemos sí o sí que en esa pantallita hagamos que no sean estáticas. Es decir, que queramos hacer, por ejemplo, a ver, algo que se me ocurre, que quieran adicionar personas, digamos, a una lista. Ustedes, pero quieren que se muestre ahí la, su nombre, apellido para llenar, y un más, digamos. Hacen clic en más y se crea algo igualito a eso. Hacen más, se crea otro igualito a eso. Hacen más, se crea otro igualito a eso. ¿Cómo harían eso todo desde XML? No se puede. En XML todo es estático. En cambio, es por eso, para eso le sirve para algunos el punto, solamente el punto Java, para hacer cosas en, que sean dinámicas dentro de la aplicación móvil, no estáticas. Y otro puede ser para hacer gráficos, por ejemplo, dibujar círculos, dibujar cuadrados, polígonos, hacer gráficos avanzados, qué sé yo, y ahí solo se maneja desde Java. Ya no necesitamos un diseño en XML, ¿ya? Entonces acá, solamente con la finalidad de probar, vamos a mostrar algo en un mensajito en la pantalla de sus móviles. Y para eso vamos a manejar el sound de Java, o el system.out.println de Java, que en Android el más básico podría ser, podríamos manejar lo que es el toast, ¿ya? Este objeto de acá me permite mostrar nada más un mensajito en la pantalla por unos segunditos y se pierde, nada más. Y es el más básico ya en Material Design, y lo que es el snackbar. Y ese les permite ya mostrar un mensajito flotante. Sube unos segunditos y se baja ya de la pantalla, pero sí ya se puede controlar más en las activities. Este en cambio se apila y se apila, puede presionar varias veces en un botón eso. Se apila y se apila, sale en su aplicación, sigue mostrando el mensajito, sigue mostrando. Y, o sea, puede pasar eso. Entonces, ¿cómo creamos esto? Escribimos toast.makeText. Escriban nada más ma, y les va a aparecer ahí dos opciones. Cualquiera de esas presionen. Y lo que les va a pedir son tres argumentos. Y esos tres argumentos, bueno, cuando manejen métodos de algo dentro de Java, para los que no están familiarizados todavía con Java, argumentos es algo que nosotros enviamos para que ese objeto o esa clase de ahí ejecute algo. En este caso, el argumento dos argumentos que vamos a mandar, el primero siempre va a ser el contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Me refiero a la activity en la que estamos actualmente. Y ahí existen tres formas de hacer. Una forma es que escriban simplemente la palabra this, ya hay tres formas. Cuando les pidan siempre algo con contexto, en este caso, a ver, ya, al escribir eso les dice context, y en muchos métodos en Java les va a pedir siempre esa palabrita llamada context. Y como les digo, nada más les está diciendo, ya, voy a ejecutar ese toast, voy a mostrar un mensajito en la pantalla, pero quiero saber en dónde voy a mostrarlo.
principalmente. Es decir, en qué activity la voy a mostrar. Y ahí le voy a decir, quiero que muestres dentro de esta activity. Por eso podemos poner ya sea this. Podemos colocar eso. O podemos colocar el nombre de la aplicación, en este caso, perdón, el nombre de la activity, se llama mainActivity.this. O el más recomendado por muchos es el método getApplicationContext, el cual automáticamente les está sacando el contexto que tiene. Puede que se hayan equivocado de escribir o que no es el correcto, pues ese les va a obtener automáticamente el contexto que necesitan dentro de esa activity que están actualmente ejecutando todo esto. Luego, el segundo argumento que les va a pedir, escriben una coma para enviar otro argumento a ese método. Y el segundo es el mensaje que quieren que se muestre. Hola mundo. Y el famoso hola mundo. Podemos mandarlo así. Ahora, ¿es correcto escribir directamente aquí? ¿Qué pasa si alguien de Estados Unidos descarga mi app y quiero que muestre hola dentro, digamos? Hay que poner una string. Hay que ponerlo dentro del string. ¿Y cómo lo llamaríamos? De esa forma. Y en algunos niveles en algunas versiones no les permite llamarlo de esa forma. Si no, tienen que hacer algo más, que es un get resource. Y dentro de estos recién es. En algunas versiones del API de Android. Pero en este caso vamos a escribirlo de esta forma nada más. Hola Android. Y el tercer argumento les dice cuánto tiempo voy a mostrar ese mensaje. Esto solamente es del toast, por ejemplo, de ese mensajito. Y ahí le digo, ¿sabes qué? Quiero que me muestres por un tiempo largo o corto. Solo hay esas dos opciones. Si ya crean algún toast más personalizado con colores que se posicionen en otro lugar, etc., ya pueden darle más tiempo, ya en milisegundos, los que ustedes quieran. Pero en este caso, por defecto, solo es un tiempo largo o corto. Y esto varía en nada más de 1 o 2 segundos más, nada más. Le voy a poner largo. Y esta, de esta forma se crea un toast. Y lo último que nos falta es, ya está creado este toast, pero lo que nos falta es mostrar. Entonces, fuera del paréntesis, vamos a colocar punto show. Y listo, con eso nada más estamos mostrando un mensajito en la pantalla que se va a mostrar en la parte inferior de sus pantallas por un tiempo largo y que va a tener un texto llamado hola Android. Ahora, como les decía, el otro día hicimos uso de este rayito de acá que los cambios les mandaba más rápido a sus aplicaciones. En este caso estamos haciendo una modificación en Java y no nos va a funcionar hacerlo ahí, hacer clic en eso, porque esto tiene que compilarlo y recién mostrar los resultados en sus aplicaciones. Entonces, obligatoriamente tenemos que hacer un play para que vuelva a ejecutar todo e instalar la aplicación en sus móviles. Una vez hecho esto, ¿qué debería pasar? Se abre la aplicación y debería mostrarnos automáticamente ahí un mensajito llamado hola Android, ¿no ve? A ver, esperemos, porque eso va a ser, ni bien lo cree la aplicación, ya va a mandar el mensajito. Y ya está, miren. Ya está un tiempito y se desaparece, ¿no ve? Entonces nada más es eso.
Y todo lo que queramos podemos colocarlo acá. Todo lo que queramos que haga al momento de crear la aplicación, quiero que, por ejemplo, no sé, si estoy manejando servicios web, quiero que al momento de abrir la aplicación me descargue, si es mi aplicación de películas, por ejemplo, quiero que de mi servicio web me descargue todas las películas que hay y me las lista. Entonces yo voy a colocar aquí un método que me llame a todos los datos que tengo en mi servicio web. Y mi servidor entonces me va a descargar y qué sé yo. Hacen y deshacen lo que ustedes quieran. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es ya algo bien sencillito, nada más para que explicarles bien cómo llamar a las vistas y interactuar de las que tenemos en XML ya desde Java. Nada más dos cajitas de texto que me acepten números, un text view para que veamos un resultado y un botoncito que me permita sumar. ¿Ya? Nada más, así sencillito para que les explique bien cómo llamar a una vista desde Android. Entonces, ahora sí nos vamos a ir a nuestro diseño, al activity-main.xml. Vamos a la previa. Y por el momento no les recomiendo usar todavía out, bórrenlo todo esto. Y vamos a hacer lo más sencillo en un linear layout. Como ya saben, ¿qué atributos sí o sí tenemos que tener en cualquier vista? En este caso en un linear layout. El ancho, que va a ser... ¿Qué más? El alto, que lo mismo, va a ser toda la pantalla. Y la orientación. En este caso quiero que sea vertical. Como les digo, nuestro diseño ahorita va a ser horrible porque ya aprendimos a hacer diseño y no nos vamos a enfocar a que la pantalla sea bonita ni nada. Nuestro diseño ya va a ser a la rápida. Ya para que se entienda mejor, voy a colocar acá un text view. El ancho igual todo el ancho del padre, el alto de acuerdo al contenido. El texto voy a decir suma números. Un text size de 30 SPs. Un gravity centrado horizontalmente. Un text style bold. Y si no me equivoco, el texto debería decir suma números, debería tener 30 de tamaño, negritas y centrado horizontalmente. Y justamente lo que quiero, a ver. Ya le voy a dar acá un margin bottom de 30 dpi para que me separe un poquito de las cajas de texto que voy a tener más abajo. Ahora lo que voy a hacer es colocar dos edit texts que solo me acepten números. Solo vamos a aceptar números enteros en este caso para no complicarnos. Y sumarlos, ¿ya? Entonces llamamos a un edit text. Igual el ancho, quiero que sea todo el padre, el alto de acuerdo al contenido. Voy bajando un poquito. Ya está ahí. Quiero que tenga un hint que diga ingrese número 1. También quiero que tenga un margin general de 10 dpi, por ejemplo. ¿Qué más? Nada más.
Voy a copiar y pegar esto. Y acá le voy a poner ingrese número 2. Como hemos puesto un linear layout vertical, pues debería estar uno debajo del otro. Estamos ahorita haciendo algo bien. Hiper mega sencillo, para que desde un principio no se pierda. Porque ya luego seguramente les voy a pasar ya el diseño hecho. Después de este sábado que ya van a aprender clonar repositorios, subir sus cables de GitHub y demás. Ya les voy a pasar los links directamente de todo el código que hemos hecho hasta ahora, para que se lo descarguen cuando quieran o lo clonen en sus máquinas. Entonces, luego, ¿qué queremos? Un botón. Un botón, quiero que sea, ya que me ocupe toda la pantalla, de acuerdo al contenido, quiero que tenga un texto que diga calcular. También quiero que tenga un margin de 20 dpes. Y por último quiero un text view que me ocupe todo el ancho, el alto de acuerdo al contenido, y de texto que tenga nada, o sea que esté en blanco. Y lo que voy a hacer es que desde Java me obtenga lo que tengo en la cajita de texto 1, en la cajita de texto 2, lo sume y me muestre ese text view. ¿Ya? Entonces su texto va a ser en blanco. Un text size de 40 para que se vea más grande. Un text style bold. También un color. Negro. Un gravity horizontal. A ver, ahorita les muestro el código, veremos si está bien. Ese es mi resultado, un text view para que nada más se vea bien. Una cajita de texto, dos cajitas de texto, un botón que dice calcular. Y al hacer clic en calcular debería mostrarme acá abajito, hay un text view que no hemos puesto ningún contenido, pero queremos que se muestre el resultado hoy. ¿Ya? Y ahorita les muestro acá esto. Ya, eso es todo. Ahora, ¿cómo podría obtener el contenido de una de esas dos cajitas de texto que tengo? Sí, porque necesito saber, porque no voy a saber desde Java y decir tal caja de texto quiero obtener algo. Entonces, para eso necesitamos sí o sí identificar a cada una de las vistas que vamos a modificar desde Java y darle un identificador único. Y es por eso que colocamos un atributo llamado ID. Primero piensen, vean su vista y háganla correr ya en sus cabezas. Este de acá arriba necesito cambiarlo en algún momento. No, por el momento solo quiero sumar esas dos cajas de texto, hacer clic en el botón calcular y que me muestre ahí abajo. Entonces, ¿es necesario que se lo modifique? No. Entonces, no es necesario por el momento colocarle un identificador. Porque si no lo vamos a llamar desde algún lugar, pues es insulso colocarlo. ¿Ya? Este de acá, esta cajita de texto de acá, ¿vamos a necesitar hacer algo con esa? ¿Qué? Obtener su valor. Entonces, sí o sí necesitamos identificarlo y que sea único. Entonces, a esta cajita de texto vamos a adicionarle un atributo llamado ID o identificador.
Y la forma de adicionar un nuevo identificador es pilar a arroba más ID y el nombre. Entonces, para adicionar un nuevo identificador a una vista, tenemos que hacer sí o sí, arroba más ID slash y el nombre. Y el nombre, ojo, que no se puede repetir. Por eso es que debemos colocar identificadores únicos, porque no se puede repetir en toda esa vista. Por algo queremos identificarla y decir de esta cajita de texto específicamente quiero sacar su contenido. Así que no se olviden no repetir sus identificadores. Igual les va a dar error si lo repiten. Y acá igual, o sea, no hay un formato definido de cómo tienen que escribir los nombres, ya es depende de cada uno. Como les dije, yo manejo generalmente el nombre del activity, el tipo de objeto y el nombre. O sea, manejo, digamos, que este es mi principal, le pongo main punto, es un edit text, le pongo et para resumir, punto, valor 1, por ejemplo. O sea, yo le pongo de esa forma, ya cuando ustedes vayan a hacer aplicaciones más grandes. Y ahorita lo pueden colocar como ustedes quieran. En este caso vamos a colocar nada más valor 1, ¿ya? Y ese va a ser el nombre de esa cajita de texto. Luego, esta otra cajita de texto, igual necesitamos saber algo de esa cajita de texto para poder procesar la información. Entonces, sí o sí necesitamos colocarle un identificador. Igual lo mismo, android2.id, arroba más id, y le colocamos valor 2. Miren, si se repiten, por ejemplo, ya les voy a mostrar error ahí. Estoy colocando igual valor 1 que arriba, o sea, no les va a dejar. Entonces le voy a colocar yo valor 2. Luego volvemos a ver nuestro diseño. Y nos sigue el botón. ¿Ese botón necesita hacer algo? Sí. A ver. Y acá es lo de sí y no, de que tenga un identificador. Existen tres formas de asignar un evento clic a un botón. Ahora vamos a hacer la forma más sencilla, la cual les va a permitir asignar un evento clic a ese botón sin tener un identificador. ¿Ya? Nada más vamos a colocar un nuevo atributo al botón que se llama onClick. ¿Ya? Dentro de la etiqueta button, nada más escriban on y les va a aparecer ahí la opción onClick. Y le voy a llamar yo sumar, digamos, nada más vamos a sumar ahora, no vamos a hacer ninguna otra operación. Y acá pueden colocarle ustedes lo que ustedes quieran. Y lo que me va a obligar a hacer esto es crear un método en Java, como el onCreate que tenemos en Java, con ese nombre. Es decir, yo voy a tener un método public void sumar, y dentro de ese método voy a hacer la suma. Ya voy a procesar lo que yo quiero procesar. Entonces, la primera forma de asignar un clic a un botón es hacer esto: Android 2. On click, el texto que ustedes quieran, pero siempre no olviden que si están colocando acá un on click, sí o sí tienen que crear un método en Java, porque si hacen correr esto y hacen clic en ese botón, lo que te va a decir es no encuentro un método con ese nombre, y obviamente te va se va a salir de la aplicación, les va a dar error, ¿ya? Luego ya vamos a ir viendo las otras formas de hacer clics a los botones. Volvemos al diseño. Y acá tenemos un text view, por último, que lo hemos colocado en blanco, y ya desde ya vamos a poder ver qué le vamos a mandar. Y necesitamos sí o sí modificar, a ver. Entonces, ese sí o sí necesitamos también colocarle un ID. Android 2.id, le voy a colocar yo resultado.
y en ese text view es donde voy a colocar la suma de los dos números que voy a obtener. Hasta ahí el diseño todos lo tenemos, ¿verdad? ¿A quién le falta? Arriba, donde las dos cajas de texto y el botón. Ahora, existe una librería llamada Butter Knife que les facilita la vida, lo que vamos a hacer ahora, de la forma común y corriente. Igual, es necesario que aprendan de esta forma al principio, sepan de dónde viene qué cosas, porque ya luego manejan, pueden manejar una librería, como les digo, hay una que se llama Butter Knife, que les simplifica harto hacer lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya no? Nada más dos cajas de texto, sus IDs, un botón. Ya deben tener todos o casi todos. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro punto Java. Ahora la forma de llamar a esas vistas que les hemos asignado un ID y modificarlas acá es esta. Vamos a crearnos, ¿qué me dice la diferencia entre variables locales y globales? Las locales solo en ese método van a funcionar y las globales en todito. Ya. Para los que no están familiarizados con Java, para poder almacenar o asignar o guardar en algún lugar un objeto, ya sea una vista, sea un botón, sea una caja de texto, sea lo que quieran, tenemos que manejar variables. Lo mismo para números, texto, lo que quieran, se manejan variables. Y hay dos tipos, hay las variables globales y las variables locales. El modo de crear, por ejemplo, una variable es esta, digamos, private int resultado. Ahí lo que estoy haciendo es crearme una variable entera, es decir,
solamente va a almacenar números enteros y su nombre es resultado. Y ahorita la estoy colocando como variable global. Es decir, que esta variable voy a poder acceder desde cualquier lugar de esta clase. Si creara esta misma variable, pero acá dentro de este método, de esta forma, igual funciona, pero la diferencia es que solamente esa variable llamada resultado va a funcionar dentro de todo este método. Solamente va a funcionar dentro de este método. Y yo, si tengo más métodos, no voy a poder acceder a esta variable o al contenido de esa variable. Y en este caso es global. Va a poder ser accedido desde toda esta clase y todos los métodos que hay dentro de ella. ¿Ya? Esa es la diferencia entre variables globales y locales. Ahora, ya tengo ahí, por ejemplo, una variable resultado, en la cual voy a realizar la suma de los dos valores que tienen las cajitas de texto. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es llamar a los diseños que necesito obtener información o procesarlas en mi diseño. ¿Cómo llamo? Voy a llamar a la variable. En este caso, ¿qué tipo de objeto necesito primero? De acá, este no necesito. Este de acá necesito, sí, ¿no ve? ¿Y qué se llama este? No, el nombre del view, del objeto en este caso. No su ID, el nombre del objeto. Edit text. Entonces, con ese mismo nombre debo llamarlo acá. Edit text. Y le voy a llamar ahí, no sé, caja 1, ya, como ustedes quieran. No, no hay una. No, por el momento. Y lo mismo para la otra. Edit text, caja 1, edit text, caja 2. ¿Qué más necesito? Text view. Del botón necesito. Estamos haciendo la primera forma de hacer un evento clic a un botón. Solo hemos puesto el atributo un clic y no le hemos puesto un ID. Entonces no necesitamos crear un botón. Y este text view, sin, a ver. Entonces lo mismo. Llamamos acá, similar a esto, private text view. Y le voy a colocar ahí texto resultado, por ejemplo. Si le sale en rojito y con una linecita así abajo, nada más les dice que tienen que importar la clase que hace referencia a ese objeto. Presionan Alt Enter y les va a desaparecer el errorcito de ahí. Y acá arriba seguramente va a ir importando todas las clases o librerías que necesiten. Ya. Ya, lo que estamos haciendo acá ahora, nada más estamos haciendo una referencia a 1, 2, 3, a 4 variables. Nada más las estamos referenciando. O las estamos creando. Actualmente no tienen nada ahorita en memoria. Nada más las estamos referenciando. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ya decir caja 1 tiene relación directa con el edit text con ID. ¿Cuál era su ID? Valor 1. A ver. Ya tengo que hacer esa unión. Ahora, ¿cómo realizo esa unión? Lo que voy a hacer es ir dentro del método onCreate. Si quieren ese toast, lo borran. Debajo del método setContentView, lo que vamos a colocar es
ya el enlace entre el view del diseño en XML y decirle asignar una variable en Java, y desde ahí ya podemos obtener sus valores. ¿Cómo hacemos eso? ¿Dónde queremos almacenar el valor de la caja 1? En este caso vamos a almacenar el valor en esta variable llamada caja 1, que es de tipo edit_text. ¿Ya? Entonces todo el contenido que va a tener esa cajita lo vamos a poner ahí. Todo ese objetito que tiene ahí lo vamos a colocar ahí. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Quiero que en caja 1 me almacenes toda esa vista. Es decir, todos sus atributos, si tiene colores, pues me lo almacenas ahí. Todo ese objeto de esa vista, todos sus atributos se lo almacenar en esta variable. ¿Y cómo lo llamo? Y existe un método llamado findViewById. Y el cual les dice que como argumento ingrese un ID. ¿Y cómo llamábamos a un recurso desde Java? Punto. Y en este caso, ¿qué queremos llamar? No es un tipo en específico, es nada más es un ID, es un genérico. Entonces, de esa forma llamamos r.id. Punto valor 1. Y ahí les reconoce, ¿ven? Y ahorita les debe mostrar con error. Lo que está haciendo este método de acá es hacer un enlace directo desde acá al XML, específicamente a esa vista con ID valor 1. Pero lo que les está devolviendo es un objeto quizá no bien codificado, y lo que tienen que hacer es un casting, que seguramente algunos ya saben, otros no, o un casteo. Y para eso necesitan, antes de ese findViewById, colocar acá el tipo de objeto que están devolviendo de este lado y convertirlo al tipo de objeto que es esta variable. En este caso, ¿qué es este valor 1? Es un edit text, entonces colocamos acá edit text y listo. ¿Ya? Y de esta forma ya tenemos absolutamente control total sobre esa cajita de texto. Si queremos que al hacer clic incluso cambie de color todo el fondo de esa cajita de texto, pues ya lo podemos hacer porque ya tenemos todos sus atributos y propiedades en esa variable llamada caja 1. Y lo mismo vamos a hacer para caja 2. Control C, Control B, nada más le voy a cambiar acá a caja 1 a caja 2, de valor 1 igual a valor 2. Y de esta forma se llama a cualquier vista que ustedes tengan en XML. En este caso, si quieren un formato, pues podría ser acá el nombre, el view que quieren llamar, findViewById r.id.nombre. No escriban si no quieren, pero nada más es como un formato que deberían seguir. El nombre, este view, donde coloqué nada más view, puede ser un text view, puede ser un image view, puede ser un button, puede ser un checkbox, un ready button, etcétera, todo lo que quieran acá. FindViewById, r.id y el ID que le vayan a colocar esa vista en XML. Sí, ese es el formato en el cual pueden enlazar ya las dos vistas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál más necesito enlazar? Ya tengo estos dos enlazados.
me falta el text view resultado y hagámoslo lo mismo, es similar. En este caso se llama texto resultado. ¿De qué tipo es? ¿Qué objeto es? Exacto, text view. ¿A qué método debo llamar? Find view by id r.id. ¿Y qué se llamaba? Ya no me acuerdo. Text, así, resultado. Resultado. Como les decía hace rato, si no teníamos, si solo lo teníamos hace rato así, lo voy a borrar, nada más voy a hacer control Z por si acaso. Si lo teníamos así, de esta forma, y queríamos obtener el valor de esa caja, no podíamos hacerlo porque no estaba enlazado. Solo teníamos una referencia de un objeto nada más. En cambio acá, ya tenemos enlazado directamente a vistas específicas. Ya podemos obtener su valor. Como les digo, podemos hacer y deshacer esa vista. Podemos cambiar sus atributos desde acá. Lo que ustedes quieran, la podemos hacer ya esta vista. Listo. Ahora lo que nos falta es nuestro método del botón. En la parte de acá del botón, como les dije, creamos un atributo llamado onClick. Y de valor pueden colocarlo si quieren, lo que yo coloqué en este caso, sumar o un otro texto que quieran. Lo que tenemos que hacer es crear un método en Java con ese nombre, en este caso sumar. Por si las moscas, por si acaso, siempre copy peguen, por si manejan camel case o algún otro nombre más largo. Y acá, fuera del método onCreate, es decir, ¿cómo saben si están fuera? Fuera de esas llavecitas que tienen ahí, entre todo el contenido de onCreate. Fuera de eso, escriban lo que es el método. ¿Y cómo se escribe un método? Public void, el nombre, en este caso va a ser sumar, paréntesis, llaves, y listo, ya tenemos creado ahí un método llamado sumar. Como les digo, tienen que colocar sí o sí tal como está, no pueden colocar así, por ejemplo. Si no han colocado en el XML con la S mayúscula y aquí sí, no es lo mismo. Les va a decir, no encuentro un método llamado así, de esa forma. Entonces, tal cual colocaron en el XML, deben colocarlo ahí. Y por último, necesitan sí o sí un argumento. Y ese argumento les hace referencia a una vista. Es decir, genéricamente, ¿qué se llama esto? View, igual a esto, ¿qué se llama? Genéricamente, o sea, no con el nombre. O sea, ¿qué es esto? Todo esto. Esto es un view. Esto igual es otro view. Un edit text igual es otro view. A cualquier view. Por eso colocamos esta forma de acá. Lo que les está diciendo es, ya estoy creando un método llamado sumar, pero necesito saber qué es. Genéricamente le estamos diciendo que es una vista. Y este evento, un clic, pueden asignarlo, no solamente un botón, pueden asignarle un text view a una imagen, qué sé yo, que cuando hagan clic en un texto nada más, pase algo. O sea, cualquier cosa pueden asignarle un evento clic.
Y listo. Ya tenemos todo. Nada más nos falta ahorita procesar. Nada más necesitamos ahorita procesar toda la información que vamos a tener y mostrar el resultado. Para que vean que funcione, pueden hacer un toast. Se crean ahí, copien y peguen si quieren el que ya tenían. Pueden copiar y pegar el toast que tenían dentro de ese botón. Nada más para que vean que funcione realmente ese botón. O sea, ese clic. Empiecen con la aplicación, seguramente ya tendrá que ver con el diseño. Y si hacen clic en el botón, debería mostrar nada más un mensajito. Y con eso ya comprobamos por lo menos que funciona. Y ahí está la aplicación, y si clic en el botón calcular, y nada más está mostrando este mensajito, ¿no ves? Esto es tomado de todo así, hago muchos clics. Estoy haciendo varios clics. Va a seguir mostrando ahí, lo que está haciendo es creando varios mensajitos. Sígueme, me voy a salir de la aplicación. Sígueme. Y va a seguir, todos los usuarios que se han activado. Sígueme. Hice muchos clics, entonces se van a afilar. Sígueme. Ya. Ahora, dentro de este método lo que vamos a hacer es hacer todo lo que necesitamos para sumar esos dos números. ¿Y qué necesitamos para sumar los números? Obtener los valores que tengo en este caso de texto. Como ya tenemos acceso total a las dos entidades de texto acá en estas dos variables, nada más es obtener, para eso vamos a crear un entero, una variable de tipo entera, que diga B1 de valor 1. Y vamos a almacenar solamente la parte entera. Ahora, lo que pasa en una caja, como su nombre lo dice, ¿qué es? Le dice, es una caja de texto, ¿no ves? Caja de texto. Entonces, lo que les va a devolver es en texto, pero necesitamos que sea número. Y para eso hay que convertirlo. Para eso vamos a llamar una clase llamada integer.parseInt. Dentro de esta vamos a llamar el 100. ¿De dónde quiero obtener el valor? De caja 1. Punto. ¿Y cómo obtenemos un valor? ¿Qué? ¿Y qué queremos obtener? El texto. getText.toString. Y lo mismo para el valor 2. El valor 2 va a ser igual a integer.parseInt caja 2 esta vez, punto getText.toString. Y para hacerlo más desglosado, me voy a crear otra variable llamada resultado, y el cual voy a tener simplemente b1 más b2. Y ahí lo que estoy haciendo es nada más sumar los dos valores que ya los convertía enteros, que eran de las cajitas de texto. Creo que lo global es que tenemos un resultado. Ah, cierto, ya tenemos un resultado.
Y ahora lo que tenemos que hacer es mostrar cómo lo mostramos, dónde tenemos que mostrar. Puedes mostrar en el ejercicio, en el todas, por ejemplo. Esto pueden decir, la suma es y el valor del resultado. Pero en este caso, en el diseño, hemos hecho que hay un TechView en el cual queremos que sumar. Y ese TechView justamente es esta variable de arriba, que se llama texto resultado. Entonces vamos a hacer texto resultado punto. Y para asignar texto, le vamos al método set. Y para que se vea bonito le vamos a colocar la suma que es entre comillas dobles. Y para concatenar con algo, pues el símbolo más. ¿Y qué quiero concatenar? El resultado. Entonces voy a llamar a la variable resultado. Y este es todo lo que voy a poner. Algo nos faltó en el diseño para bloquear que no se mantenga. Y así nomás voy a cambiar para que se vea bien. En los edit text, ¿cuál es el atributo para bloquear? Teclado. Input type. En este caso tenemos nada más. Tengo que volar con mi trabajo. Para integrar. Input type, no. Y ya está. Entonces, ¿qué debería pasar? Hemos creado dos cajitas, un botón, al hacer clic en el botón debería realizarme la suma en la parte de abajo. Y veamos si realmente me suma. Ya está la aplicación corriendo, hago clic en el botón, perdón, en la lista de texto número 1, ingresa un número, le coloco 5, ingresa el número 2, le voy a colocar 12, le pongo a calcular, lo que me está saliendo es la suma es 17, en el formato de TechView que le envié ya le dije que se necesita, ya le dije que se necesita en ese formato. Resumen 17. ¿Qué nos pasaría aquí? Quizá un botón borrar, pero que me borre las dos páginas de texto. Un poquito. Pero ya, eso es nada más que aumentando cosas. A ver, otra cosa más. Otra suma, puedo poner acá 3, 1, 3, 8, puedo calcular. Y lo que está haciendo nada más es obteniendo todo el valor de las cajitas de texto que tengo, lo convierte entero. Y en una variable entera lo va a sumar. Y solamente texto, o sea, del... ¿Cómo le digo? Yo más que hice este ejemplo, pero más que todo lo que nos interesa es esto de acá. Que ubique bien. Resumiendo entonces, lo que hemos visto ahora es los métodos del ciclo de vida. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? El primero es ¿quién son? Luego vimos que todo esto es una clase o un objeto o una actividad que se está llevando. Estas reglas son variables que debemos enlazar a una vida específica que debemos utilizar. Este famoso metodito de acá FindViewID. Como les digo, para enlazar una lista, por ejemplo, tenemos que hacer la creación de su variable y arriba llamar al método FindViewID de esta forma y luego recibo de acceder. Hay una librería llamada WordSmile o también con DataBinding, que es una librería de aplicativo, el cual
nos ahorramos de escribir el file UID, nos ahorramos de escribir desde arriba y nada más hacemos una arroba file view y llamar a Vite y la tenemos desde el círculo. Ya necesitamos hacer una o dos cosas, nos simplificamos a una y esta librería con tiempo en llegar a su casa o en algún lado. ¿Es un único puerto? Luego vimos cómo en este caso obtener el valor de una cajita de texto y eso lo va a funcionar para cualquier cosa. Aquí obviamente falta varias cosas, ¿no? Falta validar qué pasa si yo coloco vacío vacío. Voy a borrar, me voy a borrar. ¿Qué pasa si coloco? ¿Qué pasaría? ¿Qué tiene que pasar? Se vamos a calcular. Me dice que ha dividido las cajas. ¿Por qué? Porque yo solamente he tomado la instrucción de que me sumen los valores. Pero ¿qué valor tienen o tenían en ese momento en la aplicación? Vacío, vacío y lo detectó como nulo. Entonces tenemos que realizar la validación ahí. Una validación acá de eso. También, ¿qué pasa si no tenemos números decimales o hay algún carácter, un texto? Igual habría que validar eso. Sería todo lo más. Realmente ya lo he visto en el programa. Aquí lo importante de Android es esta parte de enlazar las vistas, obtener los datos y mostrar. ¿Ya? Entonces, como les digo, ha sido muy útil el ejercicio, pero espero que hayan entendido bien esta parte para que luego ya no se nos complique.